Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo probar un bulbo de presión de aceite. En nuestro vehículo siempre tenemos testigos que nos indican sobre la condición de operación de nuestro vehículo. Estos testigos se encienden al conectar el switch, algunos se encienden momentáneamente y otros se quedan prendidos hasta que el motor comienza a trabajar. Estas lucecitas o testigos, como les quieran llamar, se encienden para indicarnos que el sistema está trabajando correctamente o el sistema de alertas se encuentra en buen funcionamiento. Si alguno de estos testigos no enciende, nos está indicando que hay algún problema con algún sensor, algún bulbo o que algún arnés eléctrico se ha desconectado. En el caso del Volkswagen Sedán, tenemos indicadores de presión de aceite y del sistema de carga. Como podemos apreciar en el video, el indicador de presión de aceite no está funcionando, lo que nos indica que tenemos algún problema, que puede deberse a que el foquito esté fundido, que el cable se haya desconectado del bulbo de presión de aceite o que el bulbo de presión de aceite ya no sirve. Ahorita lo que vamos a hacer es una prueba al bulbo de presión de aceite para comprobar si está funcionando o ya no sirve. Bueno amigos, pues ya tenemos aquí nuestro bulbo de presión de aceite. Se encuentra abajo del distribuidor, como podemos ver el cable está conectado, por lo que podemos decir que no es el problema ese. Ahora lo que vamos a hacer es a proceder a hacer una prueba para comprobar si el bulbo está funcionando. Y lo que vamos a hacer es desconectar el cable, este pequeño cable, lo vamos a desconectar y lo vamos a aterrizar a una parte de tierra del motor. Yo en esta lo voy a poner en esta parte. Bueno, pues ya tenemos ahí el cable conectado a tierra. Utilicé este caimán solamente para sostener el pequeño cable. Y este caimán es de una lámpara de prueba o de un probador de corriente. Nada más lo utilicé para poner el cable y que no se mueva y haga un buen contacto con tierra. Ahora lo que vamos a proceder es a prender el switch. Y si el foquito llega a prender, eso significa que lo que no sirve es el bulbo de presión de aceite. Y si prende, significa que el bulbo está bueno. Bueno, pues ya estamos dentro del vehículo y vamos a aprender a proceder a encender el switch. Y si el foquito prende, significa que nuestro bulbo de presión de aceite ya no sirve. Como podemos observar, ya prendió. Eso significa que lo que no sirve es el bulbo de presión de aceite. En caso de que el foquito no hubiera encendido, significa que nuestro bulbo de presión de aceite sí está funcionando correctamente. Entonces ahora lo que vamos a proceder a hacer es hacer el cambio de nuestro bulbo de presión de aceite. Es muy fácil de cambiarlo. Yo voy a utilizar una llave de este tipo. Es medida 15-16. Solamente es aflojarlo, sacarlo, poner el nuevo y conectarlo. Eso es todo. Es muy sencilla la instalación. Bueno, pues aquí ya tenemos los dos bulbos de presión de aceite. Este es el usado, el que ya no sirve, el que sacamos. Y este es el nuevo, el que vamos a proceder a instalar. Solamente se necesita instalar y apretar únicamente y conectar el cable que ya teníamos. Ahora únicamente procedemos a conectar el cable, a colocar este pequeño hule para protegerlo del agua y del polvo. Y ahora sí, ya ha quedado listo. Supone que ahora ya tiene que encender el testigo. Vamos a proceder a hacer la prueba. Como podemos ver, ya encendió.
Ahora, al encender el motor, el testigo se tiene que apagar para que nos muestre que está funcionando correctamente.